2011, marca un parteaguas en el sistema jurídico mexicano, porque se internacionalizan los derechos humanos. Ahora los juzgadores y todas las autoridades en general tenemos la obligación de respetar, de proteger, de tutelar los derechos fundamentales de las personas, no solamente los que reconocen en nuestro marco constitucional, sino las convenciones y tratados internacionales. Y creo que en Durango hay avances muy importantes. Vemos el trabajo que realiza el presidente de este órgano constitucional autónomo de Durango, y pues da ejemplo de la preocupación y el trabajo que realiza en defensa de los derechos de los habitantes aquí de Durango. Porque hemos sido exhibidos a nivel internacional como país. Bueno, yo creo que hay avances importantes. Es cierto que hay señalamientos, pero también hay avances muy importantes. Nos hemos incorporado a finales del siglo pasado al sistema interamericano de derechos humanos, a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y hay avances importantes. Yo creo que no se puede negar. ¿Qué tan difícil es para un ciudadano defenderse? Bueno, hay que recibir la orientación, la asesoría, el apoyo, y para eso estamos las comisiones de derechos humanos en cada entidad federativa. Podemos acercarnos y recibir la orientación, la asesoría, y en su caso pues atender los reclamos y hacer los pronunciamientos o recomendaciones que en derecho procede. Bien, dice que Durango ha avanzado. ¿Qué tantos casos tenemos en comparación de otras entidades? Bueno, yo creo que el número de recomendaciones que emite la comisión está dentro del estándar a nivel nacional, y es un avance.